semana, chicos, espero que estén bastante bien. Os habíais pensado que habíamos dejado las entrevistas de lado y no es así, pues estamos nuevamente con Broly, esta vez con Broly. Hola, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Vale, he tenido que cambiar las preguntas porque a partir de ahora voy a cambiar las preguntas para que no sean siempre las mismas. Siempre las mismas seis preguntas y al final una pregunta estúpida, así que he tenido que hacer un cambio porque así quedará mucho mejor. Así que vamos a proceder con la primera pregunta al señor Broly. Cuéntanos acerca de ti. Acerca de mí, pero que cuente exactamente el qué. Pues acerca de ti, la edad. Acerca de mí, tengo 22 años, soy valenciano, vivo en Oliva y mis hobbies, aparte de subir vídeos a YouTube, son el arte dramático y el parkour. Oh, yes, el parkour. Vale, vale. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. ¿Quién te inspiró, nene? ¿Quién te inspiró a subir vídeos a YouTube? Cuéntanos, cuéntanos. Pues me inspiró mi primo. ¿Tu primo? José Andrés Cardona, sí. Ah. Porque él empezó a hacer vídeos para YouTube y aunque se quedó un poco rezagado en cuanto a YouTube se refiere, yo lo vi a él, vi la opción, que había opción de ganar dinero con esto, tal y cual, y como siempre he sido un fan de las consolas, la tecnología y todo eso, pues me decidí. La gente decía que se me daba bien y bueno, ahí estamos, poquito a poco. Sí, ya lo estoy viendo. Ya estoy viendo que se te da bastante bien. La gente viene ahí a tu canal. En verdad, realmente, sí, tienes buenos vídeos. Y lo que más llama la atención, y esto es una cosa que yo resaltaría de ti, es tu forma de comentar. Mola bastante. O sea, no te trabas y vas al grano. O sea, hablas como si realmente no hubiera una cámara enfrente tuya. Que aunque no lo creas, hay personas que se ponen nerviosos al tener una cámara enfrente. Sí, bueno, yo lo que me imagino es que estoy hablando con una persona en vez de con una cámara. Claro. Aunque muchas veces digo muchas burradas porque tengo que hablar solo. Son monólogos constantes, pero bueno, yo creo que esa es la gracia, ¿no? El hecho de ver cuántas burradas puedes soltar en un mismo gameplay. Sí. Bueno, esta pregunta es, me parece que la tenía también en las otras preguntas, pero bueno, ¿qué tipo de vídeos tienes en tu canal? Es una pregunta que, bueno, la gente que va a ver este vídeo pues realmente tiene que saber el contenido que tú tienes en tu canal para ir a tu canal y suscribirse y pasarse, claro. Porque si no saben lo que tienes, pues entonces no pueden ir a ver el material que tienes. Una de las cosas que me gusta de tus entrevistas es que el fondo que hay en tus entrevistas, aparte de estar nosotros hablando y haciendo la entrevista tal cual, es que la gente está viendo vídeos. Y diré que el lema de mi canal es Blogs or Game, that's the question. Entonces podéis ver desde blogs con mi opinión personal sobre cualquier cosa, retos, disfraces y tonterías varias, a gameplays desde walkthroughs, cosas puntuales, siempre tirando orientado a la comedia, siempre orientado a la comedia y el entretenimiento. A mí me gusta que si ves un vídeo mío de 5 minutos, te entretengas 5 minutos. Si se lo ves de 40, pues que te entretengas esos 40 minutos. Vale. Sí, es que eso es lo que realmente tira y es lo que realmente pues a mí me llamaría la atención. Luego están los vídeos serios y eso, que sí que también están bien, pero tío, nada como pasártelo bien haciendo los vídeos y pasártelo bien viendo que las personas que te están viendo pues le sacas una sonrisa. Eso no es. Es. ¿Y qué es lo que esperas tú de YouTube realmente, Broly? Cuéntanos, ¿qué esperas de YouTube? Pues yo de YouTube esperaba, no te digo espero, esperaba conocer a gente que me cayera bien, que con la cual compartir gustos, aficiones, tiempo libre. Y la verdad es que digo esperaba porque ya lo he conseguido. He conocido mucha gente nueva, gente que no hubiera tenido acceso a conocerla si no hubiera sido por YouTube. Y bueno, la verdad es que hay de todo. Hay gente que se te acerca pues por interés, por tontería, pero después conoces gente que realmente vale la pena, que te entretienes, que puedes llegar a considerar amigos al cabo de un tiempo. Y bueno, es eso, es conocer gente. Luego está claro que el dinero y todo eso, pues, hostia, dices, ojalá algún día pudiera ganarme la vida de esto. Pero mi meta principal ya está conseguida, que es esa. Vale. Muy bien, ahí esa es la respuesta que yo esperaba. Porque ya sabes, si buscas en ganarte la vida con algo, pues si lo buscas te desesperas. Así que lo que hay que hacer es no buscar. Porque si tiene que llegar, llegará. Eso no es. Claro que sí. Claro que es. Claro, me respondo yo mismo. ¿Cuál es tu juego favorito? Vale, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu juego favorito? Da igual de qué consola. Y el peor. El mejor y el peor juego al que hayas jugado a lo largo de tu vida. A ver, yo soy muy fan de sagas del estilo Final Fantasy, aunque creo que las últimas entregas han perdido mucha esencia, ¿vale? Pero aún así, no te voy a decir como juego favorito un típico Final Fantasy VII o Final Fantasy VIII. No, no, no. Te voy a decir que mi juego de rol favorito
es Legend of Dragoon, un juego de 4 discos para la PlayStation 1, orientado al más puro estilo RPG. Y a mí, sinceramente, me encantó. Si pudieras poner en este momento alguna la carátula, aunque sea de del juego, sería la repanocha. Legend of Dragoon. Vale. Ese es mi juego por excelencia, es decir, ese no me lo toques. Y de el que menos me ha gustado, pues sinceramente no sabría responderte porque hay muchos juegos malos, sí que es cierto. A mí me tocan mucho la moral estos juegos, sobre todo los que están incompletos. Los de última generación me parecen mucha basura, pero más que nada porque soy anti DLCs total. Sobre todo DLCs de pago, porque los DLCs a día de hoy que tú pagas por acabar un juego, o por tener un final extra, o por tener algún personaje extra, es lo que antes se conocía como contenido oculto, claro. El cual tú desbloqueabas al pasarte el juego en cierta dificultad o haciendo algo específico. Entonces a mí me toca mucho las pelotas eso, y hace que un juego que puede ser de 10, que sea de 4 y media. Sí, tío, mucha razón. La verdad es que sí, es una putada eso, a mí también me toca mucho los huevos. Vale, vamos a llegar al clímax de esta entrevista, Broly. ¿Estás preparado para la última pregunta? Preparadito. Es una pregunta personal. ¿Has llegado a probar las japonesas? He llegado. Estaba yo pensando, ¿qué pregunta le podré hacer? Ya está. He llegado. No has dicho de qué formas, pero... Ya, es que, tío, no podía decirlo. Pero bueno, yo creo que lo que están viendo este vídeo, si han llegado hasta aquí, es porque ya tendrán una mente sucia como la tuya y la mía, y bueno, ya se imaginarán a lo que nos referimos. No, mal pensado, nos referimos a que si han probado la comida japonesa. ¡Claro que sí, el sushi! la almeja. Cruda. Madre mía, cómo están las cabezas, tío. Sobre todo la de donde no hay, no se puede sacar. Claro, es que... Vale, pues esas han sido las preguntas. No sé si las dejaré. Yo creo que sí, estas son las preguntas que van a ver a partir de ahora. Luego os las iré cambiando a medida que vaya apareciendo más gente a la cual quiere que le haga la entrevista vía Skype. Recuerden que también podrán contactar conmigo vía Twitter para quedar en Skype. Está en la descripción para que podáis pasaros. Allí es donde nos vamos a ver, me agregáis a Skype, os hago la entrevista como acabamos de hacer con el señor Broly. Y por supuestísimo, pasaros por su canal, porque de hecho es la entrevista, no es para patrocinar ni nada por el estilo, que es en plan de, ah, pues patrocina. No, esto se hace, lo hago por conocer gente, aunque a Broly ya lo conocía, pero lo hago para que la gente que me sigue pues pueda ver el contenido que está subiendo él ahora mismo, que también está ahora subiendo mucho Minecraft, en plan, ¿qué es lo que...? Sorteos de cuentas premium del Minecraft, y eso lo más seguro que si eres un seguidor de Minecraft y te gusta el Minecraft, pues te va a gustar. Aparte de eso, tiene muy buenos vídeos y seguro que te va a gustar, así que yo te recomiendo que te pases por tu canal, le eches un... por su canal, por tu canal, iba a decir, y le eches un vistazo, y si te mola, pues nada más que quedarte. ¿Algo más que añadir, Broly? Nada, un placer haber estado en la entrevista. Bueno, un placer siempre hablar contigo. Y nada, espero que a la gente le haya gustado, le haya entretenido, haya servido para conocerte un poquito más a ti y a mí al mismo tiempo. Y nada más. Hakuna Matata. Hakuna Matata, sabias palabras del señor Broly, chicos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo de entrevistas a gente, a canales de YouTube. Adiós, venga. ¡Ah, pero despídate! ¡Ah, bye, bye! Venga.